Entonces, él era de la Pompino, Pompino en La Habana. Vino ustedes, ese hombre registrando la basura, si quiere votar con tera, defensor de los derechos humanos. Vieron ustedes a lo que esa persona realmente ahí estaba haciendo. No es que lo diga yo, sino que ustedes lo vieron. Si quiere votar con tera, activista de derechos humanos, defensor de los derechos humanos. He terminado al respecto. La necesidad del pueblo de Cuba.